¿Qué tal? Bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy vamos a aprovechar, yo creo que este lavadero para poder lavar poco a poco, como se tiene que hacer sin calma en verano, nuestro nuevo Subaru Outback. ¿Qué me dicen? Impresionante. Gasolina, automático, con todo lo que tiene que tener un coche, un buen coche como es este Subaru, para pegarse al asfalto en esas curvas. Yo os lo aconsejo. Además, ¿que tienes las manos manchadas? Das a un botoncito y mágicamente se te abre el portón para que puedas dejar tus cosas. Bueno, pues cosas de estas de lujo tiene absolutamente todo y a un precio además muy, pero que muy asequible. Ya lo sabéis, probadlo en el grupo Julián, van a estar encantados y luego me contáis, nuevo Subaru Outback. Nosotros ahora nos vamos a pasear por esta bella localidad. En plena comarca de las Merindades, en la Junta de Traslaloma, nos encontramos esta pequeña localidad llamada Castrobarto. Aquí vamos a ver muchísimas cosas. En primer lugar, silencio y naturaleza. Estaremos en una iglesia gótica, de gótico tardío, pero que empezó ya sus piedras en el románico con una espectacular portada románica impresionante y con un retablo que quita el sentido. Hoy aquí vamos a pasear por Castrobarto. Bienvenidos. Amparo, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Fíjate que hemos venido a tus pueblos, porque hay que decir tus, porque Amparo, María Amparo, es la alcaldesa de lo que vemos aquí, de toda la Junta de Traslaloma. Cuéntame un poquito, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos en Castrobarto, digamos que la pequeña capital de Junta de Traslaloma. ¿Y dónde situamos la Junta de Traslaloma, para que la gente nos sitúe también? En el norte de Burgos, Merindades, al lado de Medina de Pomar. Pues es que estáis en un sitio privilegiado, ¿no? Estamos en un sitio divino. ¿Cómo se lleva, Amparo, esto de dirigir 9 pueblos? ¿Cómo podemos contentar a todos? Nunca contentas a todos. Nunca tienes contentos a todos. Es imposible. Uh-huh. Porque cuando haces una cosa bien, al otro le parece mal. ¿Y qué son las necesidades más importantes que os piden para dirigir en la Junta? Pues tema sanidad, piden mucho. Luego también te piden mucho el tema para los chavales. Hay poquitos, pero los pocos que hay, claro, hay que llevarlos al colegio. Después también te piden mucho temas coberturas, internet. Andamos mal aquí, ¿eh? Sí. Como estoy mi jefe llamándome, dirá, este no me coge el teléfono, claro, no tengo. No, es que depende con qué compañías. Nada. Y el tema de internet, a la hora de trabajar, muchas veces te quedas colgado. Uh-huh. Luego los médicos, pues tampoco tienen muchos servicios con el tema de internet. Y no los vienen por eso. Claro, y luego nos quejamos y la gente para trabajar ahora, en la época en la que estamos, necesita urgentemente tener internet en lo rural, ¿no? Pues sí. Si no, ¿cómo van a quedarse aquí? Es que es eso, es que si no tenemos medios, no. Es igual que luego los inviernos. Necesitamos que los quitanieves nos abran un cuanto antes y... Bueno, y ahora que está nevando hasta junio, ¿verdad? Efectivamente, hasta hace poquito. Aquí el invierno, por lo que podemos ver viendo el asfaltado, es duro. Sí. Nieva mucho, ¿no? Mucho. Este año ha sido más light, pero bueno, cuando nos nieva nos encontramos con las carreteras cerradas, sin acceso para panaderos, médicos, uh-huh, y demás. No se puede salir. Bueno, claro, aquí no habrá tanto problema porque es la capital y el acceso es fácil, pero de los 9 pueblos habrá alguno que esté por ahí escondido. Sí. Y ahí es donde hay los problemas, ¿no? Ahí hay bastante más problema que aquí. ¿Cuánta gente vivís en la Junta de Traslaloma? Más o menos. Pues empadronados hay sobre unos 130, 135, más o menos. ¿Pocos? Poquitos. A 9 pueblos, ¿no? Poquitos, pero... Bienvenidos. Eso es. ¿Cuándo son las fiestas de la Junta? Pues... ¿Hay alguna romería donde os juntáis 9 pueblos o...? Sí, la de San Isidro. El día de San Isidro, que hacemos una romería, digamos, con una comida popular y demás, y pasamos el día todos juntos.
Bueno, pues nada, yo voy a conocer al alcalde ya no sé ni dónde estoy, de Castrobardo, ¿eh? Y luego quedamos y nos enseñas la historia de este pueblo, que también hay mucha historia. Hay un torreón precioso que hay que echarle ahí una mano, nos tiene que echar alguna asociación para reconstruirlo. Eso es. Se nos está cayendo, ¿no? Eso es. Luego lo vemos, ¿no? Y un retablo maravilloso. Voy a conocer a Javier y te veo luego. Ok. Gracias, muy bien. Amparo, hasta venga, ahora. Venga, hasta luego. De mandatos. Hemos dejado Amparo y ahora vamos con el que realmente manda aquí, que es Javier, el alcalde. Javier, muy buenas. Buenos días. ¿Pero qué pasa en este pueblo que oye, en verano y oye, como que me he tenido zona que poner... Zona norte, alta montaña. Me he tenido que poner la camisilla, ¿eh? Sí. Pero eso es lo bueno de estar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sin Castrobardo. Duda, sin duda. Cuéntame, ¿de dónde viene un poco el nombre? Eran dos pueblos, Castro y Obarto. Tiramos por la, sí, sí, por la vía al medio, ¿no? Y juntamos. Bueno, pues Castro era esto, el pueblo más grande, y Obarto está ahí debajo de esa peña. Y era un pueblo más pequeño y se fueron bajando los vecinos aquí, pero bueno, eso hace pues... Hay mucha historia, ¿no? Hay historia, sí. Sí, sí. Y luego otro pueblo que había aquí al lado, Muga también, fue un pueblo que se derruyó más tarde y también los vecinos se bajaron sí. aquí. Uh-huh. Era un poco un pueblo más grande y la escuela estaba aquí y eso, y al final se bajaron los vecinos aquí. Javier, ¿cuántos habitantes tenemos ahora? Pues en invierno, habitantes sobre 30, 35, por ahí. Uh-huh. ¿Y de qué vivís? Agricultura y ganadería, precisamente. Sí, sí, todo agricultura y ganadería. Bueno, hay gente que tiene algún negocio aparte, pero bueno, normalmente el pueblo agricultura y ganadería. En verano supongo yo que será usted uno de los pueblos donde muchísima gente del sí, País Vasco viene. Se multiplicará la población por 3 o por 4. 100 personas o 120, probablemente en los meses de julio y agosto sí que llegaremos a ser. Porque vosotros dependéis, es que estáis en un sitio privilegiado, ¿no? En una cruz entre Espino, Xavier, Cayo, Medina, Bilbao. Sí, sí, para el tema de educación nos llevan a Medina de Pomar, a los chavales, hasta el tema de instituto, hasta. Y luego para el tema de sanidad, pertenecemos al centro médico de Espino, Xavier, Los Monteros. Uh-huh. Y también podemos luego, cuando nos derivan a un centro más grande, Miranda, y nos dan a elegir Miranda, o incluso alguna vez alguna especialidad Bilbao. En Bilbao. Caray. Porque estamos al lado. Pero Miranda de aquí está... 65. ¿Ah, sí? Sí, y Bilbao también. O sea, lo más lejos es Burgos. Burgos, 100. Sí, sí. No, Burgos, 100. Bueno, no lo hemos explicado. ¿Cómo llegamos desde la capital? Nuestro programa siempre empezamos así, ¿no? Para situarlo en el mapa. Sí, sí. ¿Cómo llegamos desde Burgos hasta Castrobardo por carretera? Pues nosotros venimos por lo que es el páramo de Masa, a la Mazorra, y bajamos a Villarcayo, Medina de Pomar y aquí. Pero también se puede venir por la Nacional, a Briviesca. Y Briviesca, Medina de Pomar y aquí. ¿Esto es como rama? Lo que, pues, sí, todos los caminos llegan aquí. Lo que pasa que está más cerca por aquí, por la Mazorra, y normalmente nosotros vamos por el páramo de Masa, por la Mazorra. La zona es maravillosa, ustedes lo van a poder ver, estamos rodeados de montaña, sí. Pero yo también digo que esta zona, esta junta de Traslaloma y Castrobardo, están un poco olvidados de la mano de Dios, ¿no? Pues sí. Pues precisamente en eso lo que les comentaba, en el tema de sanidad y eso estamos un poco, pues porque hay pocos médicos y los médicos se van a los centros más grandes y no quiere venir nadie aquí. Tenemos un consultorio que le tenemos bastante bien y cada vez tenemos menos días y no quieren venir. Uno. Vienen 3 días, lunes, miércoles, deben de venir. Ah, vale. No que es si que vengan, una guardia no vengo. No es que vengan, es que deben de venir 3 días y siempre fue. Siempre falla algún día. ¿La enfermera también? La enfermera también, sí, la enfermera y el médico. Yo me pongo siempre con la gente mayor. Digo, ese vecino de 80 años que tiene que ir a comprar la pescadilla o el filete, pues, ¿cómo lo hace? Se tienen que marchar, al final se tienen que marchar, porque aquí vienen 4 servicios. Viene un pescadero un día a la semana y un... Pues eso, al final se tienen que marchar. Mínimamente tengo a mi padre que ya está jubilado, está bien y tiene carne y tiene todo, pero cuando llega el momento que las cualidades no... pues tienen que irse a pueblos más grandes, como Medina, Villarcayo, de aquí a Medina. Normalmente la gente de los pueblos se baja a Medina, que es un sitio un poco ya de 5.000 habitantes y bueno, y un poco de todo. No, es importante Medina, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Javier, ¿cómo nos divertimos aquí? ¿Qué día hay que venir aquí a pasárselo bien? Bueno, pues tanto San Isidro, pues el patrón nuestro, que se celebra el ayuntamiento hace todos los años una fiesta, patrón a los labradores, y se celebra aquí, en este pueblo, ya que está el ayuntamiento. Ese de toda la junta, ¿no? De toda la junta, de 9 pueblos.
y se celebra aquí, bueno, pues ese día se hace una fiesta. Y luego, bueno, pues cada pedanía tiene su patrón. Esto es en septiembre. ¿En septiembre? El primer fin de semana de septiembre. No, entonces no. No, San Facundo y San Primitivo. ¿Uy? Sí. El de las pipas, ¿no? Ese es el de las pipas. Y se celebra pues los tres días. Bueno, viernes, sábado y domingo. Y luego se hace una pequeña repetición para la gente un poco más del pueblo el siguiente fin de semana. Del turismo, yo veo aquí muchísimo potencial, ¿no? Pero de momento no vivís del turismo. No. Porque aquí tenéis grandes rutas, hay muchos paseos, mucha montaña. Sí, hay un GR que va al Valle de Mena, que en Valle de Mena está ahí al lado, o sea, no hay nada. Aquí hay 6 kilómetros a lo que es Acadagua, que digamos, donde nace... Qué bonito. Donde nace lo que es el río. Río, sí, y hay poco, y bueno, pues hay un GR, lo que pasa que, bueno, que el tema de turismo, pues es de paso, la gente que hace un poco senderismo y eso, pero poco. Pero pues eso poco. Habría que potenciarlo, yo creo que hay recursos, además, tenemos en Villarcayo y Medina y toda esta zona una empresa sí. también de piraguas, sí. que son fantásticos, además, Fito, si nos ves de un abrazo, o sea, que sí. hay cosas que hacer. Pues sí, sí, el tema de aquí no hay ninguna casa de agroturismo, bueno, pues igual también... Sí, esa se vende. ¿Hazte empresario? Hay varias que se venden. En los años de atrás no había ninguna, pero luego los años que han venido un poco más duros se han puesto en venta varias en el pueblo. Bueno. Y aquí la gente lo compraba, que son de Bilbao la mayoría, los que vienen a veranear o... Sí, bueno, como en todo Burgos. Sí, ¿no? sí, está muy arreglado. Y gracias también a la gente de fuera. No, sin duda. Los pueblos en verano los están pueblos, como están, ¿eh? No, y están un poco más arreglados, ¿eh? Por supuesto. Que si no, muchas casas estarían derruidas. Pues nada, Javier, que te vas ahora al campo, claro, a seguir ¿no? al campo, a trabajar paso, un poco. Trabaja de esa agricultura y ahora... Que vivimos de eso. ¿Y ahora qué se está haciendo? Pues con las patatas. Esperar y también esperar a recoger dentro poco. Bueno, y estamos con las patatas. Yo que sembramos patatas también estamos... El tema de los tubos, tratándolas y esas cosas. Qué ricas. Claro, la patata aquí es muy famosa. El Valle Losa. Sí, señor, es verdad. Pues Javier, nada, me voy a buscar yo otra vez muy Amparo, bien. Que me va a enseñar la iglesia, la torre y toda. Que tenéis aquí muchísimas cosas, ¿no? Bueno, que vea la torre, a ver lo que le gusta. Venga, gracias, vale. Javier. Okay. Chao, adiós. Chao. Paro, vaya sitio más... Chulo, para... Sí, hola de nuevo, ¿eh? Bueno. Que vaya sitio más chulo me has traído aquí, porque ahora es cuando vamos a hablar un poquito de la historia de este pueblo, ¿no? Uh-huh. Castro Barto tiene mucha historia y detrás nuestro tenemos algo de esa historia, ¿no? Esa torre que no sé cómo la llamarán ahora, la malquerida, ¿se puede llamar? Sí, porque nadie la quiere, la pobre. Cuéntame un poco sobre esta torre. Pues hombre, creo que es del siglo XV, no me hagas mucho caso. Fue construida por los cristianos. Y fue construida para la vigilancia. Empezó siendo de los García Salazar. Uh-huh. Y a raíz de las peleas con los rivales y demás, pasó a ser luego de los Velasco, creo. Claro, es que los Salazar y los Velasco, en toda esta zona de los Merindades, tienen muchísimas torres repartidas hasta el Valle del Valdivielso y siempre tenían esas disputas, eran dos familias importantísimas de la época. Luego, pues, sus muros miden más o menos, creo que sobre 13, 14 metros, los pocos que quedan de ella, porque no quedan muchos. Y no sé qué más contarte de ella, porque es que algún escudo que queda grabado todavía. Es una torre, lo que vemos aquí es típicamente de defensa, con esos sí. vanos medievales, ¿no? En los Eso que solo es. Cabe, yo creo que una flecha y poco más, ¿no? Poco más. Que tendría 3 o 4 alturas, por lo que se ve, ¿no? De los restos que se ven. Por el tipo de ventanas, yo creo que sí, que 3 alturas más no tenían. Lo bonito sería, si no es reconstruirla, por lo menos mantenerla. Mantener lo poco que queda de ella. Como podemos comprobar, alguien ha aprovechado las paredes para hacer un pequeño cobertizo para meter ganado. Pero uh-huh. bueno, no podemos tampoco decir nada. Pero la verdad que sí está feo. ¿Tiene nombre o la Torre de Castro Barto? Pues nosotros la llamamos la Torre de Castro Barto. O a partir de hoy, la Malquerida. También puede ser, la Malquerida. Bueno, ¿vamos a ver algo más importante del pueblo, como es esa iglesia y ese retablo? Eso es. Pues vamos a dar paso. Venga. Pues Amparo, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos aquí en el pórtico de la iglesia de San Facundo y San Primitivo. Que de este hay que hablar y mucho.
¿verdad? Sí, pero primero, ¿qué te parece si hablamos del pórtico? De, sí, sí, del arco. Ese es impresionante también, pero ese, ese arco apuntado ahí, creo que es gótico, ¿no? ¿De dónde sale? Porque que esté ahí, ese muro ese de ahí... ha venido del pueblo abandonado de Muga. Le trajeron, nos lo han colocado ahí, muy bien puesto. El siglo pasado hace, lo pusieron, ¿no? Sí, y hace, la verdad que hace precioso, en el cual todo el mundo se saca las fotos ahí. Es una, está muy cuidado el pueblo y sobre todo también los alrededores de la iglesia, ¿no? Pues sí, lo intentamos mantener lo mejor que podemos. Sí que los vecinos colaboran bastante para mantener limpio el césped de la iglesia. Como sucede en muchísimos pueblos de toda España, ¿no? En esta ocasión tenemos una construcción de gótico tardío, pero como estamos viendo aquí, pues estamos hablando ya de que se ha ido reconstruyendo al paso de la historia, pues de esta primitiva iglesia románica que hubo aquí, suponemos, ¿no? Se supone. Se supone. Y si te parece, me gustaría hablar de este arco románico en el que, bueno, por las figuras que estamos viendo, se puede suponer que es del siglo XII-XIII. No se sabe muy bien, porque es un románico muy... Yo creo que sí. Es muy simple, bueno, ¿no? Más o menos, ¿no? Uh-huh. Y aquí se ve además muy bien, ¿eh? ¿No? Que es un arco románico perfectamente, de tres arquivoltas, ¿no? Uh-huh. En la del exterior, pues ese ajedrezado típico del románico. Y luego la otra que tiene los dientes de sierra también, que es muy típica de la época. Pero, Amparo, lo más importante... Lo vemos ya en la del medio, ¿no? Con esas figuras, si te parece. Voy a decir un poquito sobre la primera, de la izquierda, empezando por la izquierda, en el que se ve, bueno, pues ese personaje masculino, ¿no? Y también, como es de la época románica del 12-13, muy desproporcionado, ¿no? Con esas barbas sonrientes y apoyándose en ese bastón, que antiguamente se llamaba tau, ¿no? Después le sigue pues el típico personaje grotesco, ¿no? Con esas barbas y ese extraño bigote y con la boca abierta sacando la lengua. Después, otra muy importante, una cabeza humana sonriente también, y luego dos piñas separadas por un motivo general, vegetal, perdón, también típico de la época, con una cabeza burlona y esos mofletes, ¿no? También que le daban bastante importancia, ¿no? Justo en medio del arco, esa figura en la que destaca los, pues esos pedazos de mofletes. Luego vemos una cabeza de felino, también típico, con unas orejas puntiagudas y una máscara de un hombre con mucha barba, ¿no? Además tocado con un bonete y un poblado mostachón y unas barbas. Otro monstruoso, también con rasgos humanos y de felino, ¿no? Después ya una mujer... Vemos ahí cubierta de velo, ¿no? Con un vestido que le lleva por debajo de las rodillas, con unas amplias manos y un gesto también sonriente. Es curioso que todos están como sonriente, ¿no? También está apoyada por un bastón y tiene algo sobre la barriga, ¿no? Y bueno, luego para terminar tenemos dos últimas figuras que son cabezas de animales de diferente tamaño, ¿no? La más pequeña podemos... ¿Tú qué te crees que es? Como un perro, puede parecer. Una liebre, ¿no? Una liebre, un conejo, sí. Y bueno, y luego otro conejo, que también saca la lengua. Vemos entonces que la mayoría de los personajes que estamos viendo tienen ese aspecto como burlón, ¿no? Tienen ese aspecto como de mofa. Sí. Y oye, eso resulta bastante curioso. Y si espectacular era esa portada románica del 12-13, que bueno, sí, igual he tenido algún error, pero yo creo que lo hemos explicado muy bien, ¿eh? Más espectacular, si cabe, es este retablo que tenemos aquí, Churriguer, esto en honor, por supuesto, a San Facundo y San Primitivo. Un retablo maravilloso, ¿no? Divino. Y si no me equivoco, ¿recién restaurado? Hará 3-4 años que se ha restaurado. Es muy curioso este retablo porque he podido leer en alguna historia del pueblo, ¿no? Y del retablo que costó dorarlo y construirlo cerca de 4.000 reales. Por ahí, por ahí. O sea que ahí tiene tela. ¿Qué tal andas de arte?
Un poquito floja. ¿Lo explico? Mejor. Porque es que es digno y hay que explicarlo un poquito, ¿no? Mejor, mejor. Pues vamos allá con este retablo, que como decía, es un retablo churrigueresco, que se ve perfectamente, ¿no? Muy recargado, como son esos retablos de la época. Y además vemos cinco calles bien diferenciadas, ¿no? Horizontalmente y en predela. Bueno, pues la predela se compone de varias ménsulas decoradas con hojas pues de acanto, de típica de la época, policromadas, sobre las que se asientan además seis columnas maravillosas salomónicas con ese fuste, ¿no? Que vemos ascendente, y también pues decoradas con esos, esas vices, ¿no? Y esas parras. En el cuerpo principal, entre las dos columnas, vemos también una serie de imágenes de bulto. Las centrales, obviamente, los titulares que hemos dicho del retablo, situadas además sobre, sobre el sagrario, y vemos que es San Facundo, como decíamos antes, y San Primitivo. Nos vamos ya a los dos lados. En la calle de la izquierda vemos a María Magdalena, que está al lado de San Pedro, conocido todo por todo por tener las llaves. Son dos figuras maravillosas. Nos vamos a la calle opuesta, en la que vemos San Pablo, y después una santa que también tiene mucha devoción aquí, que es Santa Flora, ¿verdad, Amparo? Santa Flora. Santa Flora, que la vemos ahí con ese, no sé si es un tulipán o qué. Una cala. Una cala, bueno. Nos vamos ahora a otro friso, decorado también con todos esos elementos vegetales, y también nos vamos ya a la techura. Vemos, arriba del todo, un calvario maravilloso con esas imágenes pintadas de San Juan, el imberbe San Juan que vemos ahí, y su madre, ya la Virgen. Y entre las dos figuras, una maravillosa talla del Cristo crucificado. Sobre él, una imagen que no es muy fácil de ver, ¿no? Que es el Santo Padre, la imagen, ¿no? De Dios Todopoderoso. Bueno, más o menos estamos hablando de 1600, 1700, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, los maestros Arce y Bringas fueron los maestros de esta arquitectura, por lo que cobraron pues esos cerca de 4.000 reales de la época, que yo ahora mismo no sé cuánto serían 4.000 reales, ¿no? Pero eran dos maestros también importantes de la época y que creo que han dejado una maravilla de retablo del cual me creo y sé que estáis muy orgullosos. De verdad que sí. ¿Verdad? Es divino, estamos contentísimos con la obra que han hecho, y es que es el orgullo de Castro Barto. Pues nada, que ha quedado muy bonita la restauración. Creo que fue hace más o menos 10-15 años que se hizo, en 2005, si no me equivoco. Pues nada, Amparo, vamos a terminar el programa, si te parece, viendo los lavaderos y el potro, que también lo habéis tenido, está muy recuperado, muy bonito. Vale. Y desde ahí despedimos el programa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues venga, vamos para allá. Amparo, vamos a terminar ya el programa hablando un poquito de lo que habéis conservado, ¿no? De toda vuestra historia, pero hablando de la forma tradicional, de nuestra cultura, de nuestro folclore, ¿verdad? Bien, pues conservamos el potro de Rar. Qué pasada, estás con sus cadenas, está, ¿eh? Está todo. Que lo conservamos lo mejor que podemos. Luego tenemos también el lavadero. Y nos habrá que tú le has dado uno de chiquita. Sí, ayudabas a la madre. A mi madre no mucho, pero a una vecina sí. ¿Cómo se lo pasaba antes ahí rajando y todo? Qué duro. Ahí todos con la piedra ahí. Qué duro, sí, sí. Pero bueno, y luego pues nos habría gustado pues tener más cosas como el molino, pero se ha hecho una casa que es de un veraneante. Y las escuelas, que también se vendió el terreno. O sea, que ahí teníais todo, molino también para hacer pan, horno de comunitario, supongo, ¿no? No, era molino más que nada de ganado. Ah, para ganado. Ganado. Uh-huh. Bueno, que en la casa de aquí al lado están las piedras, si no me equivoco. No, claro, ahí todo junto, ¿verdad? ¿No? Molino, todo. Todo junto, sí. Y las casas además se mantienen todo muy tradicional, en piedra de la... Sí, lo que mejor se sí. puede.
Pues está muy bonito el pueblo, muy bien cuidado y nos parece que tienen un canto especial este Castro Barto. Así que te agradecemos que hayas estado con nosotros y nada, que disfrutéis de la naturaleza y del silencio con estos pájaros sonando. Pues muchas gracias. Gracias. Y a ustedes ya saben, nosotros vamos a seguir paseando por toda la provincia de Burgos, que son muchos los pueblos que aún nos queda. Adiós.